¿Qué tal buenas noches Hoy en Cantabria, de cerca, nos centramos en un sector de la población del que se habla poco, pese a la importancia que tiene en la distribución demográfica de nuestra población. Y es que desde 1975 el porcentaje de personas mayores de 65 años ha ido creciendo y suponen el 20% de la población de nuestro país. Ante esa frase tan manida que escuchamos habitualmente de que cada vez vivimos más años porque gozamos de una mayor calidad de vida, eh, van surgiendo iniciativas y herramientas que tienen a estas personas mayores en el punto de mira, como es el caso del órgano del que vamos a hablar largo y tendido en esta noche y que nace al amparo en el seno del sindicato Comisiones Obreras en Cantabria. Para ello tenemos ya y damos la bienvenida a nuestros estudios al presidente de la asociación de jubilados y pensionistas del sindicato en la región, José Antonio Sánchez Jimeno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues un poquitín para que nos pongas en materia, meternos en harina en esto que se habla mucho, pero al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que las conclusiones son pocas para este sector de las personas mayores. Bien, bueno, nos ponemos en contexto el Observatorio Social de las Personas Mayores del 2023. Eh, es un año más de todos los que está haciendo comisiones obreras a nivel estatal, uh -huh. con las particularidades de los datos que se extraen de las diferentes comunidades autónomas para hacer una comparación de cómo estamos cada uno. Sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas todas estas competencias y cada una, pues bueno, va haciendo un poquitín lo que, no digo bueno. lo que se le ocurre, pero lo que puede. Voy a ser muy cauto Me y voy ligera. a decir lo que puede. Eh, entonces, eh, este libro, digamos que se basa en unos aspectos muy claros que son la demografía las pensiones, el servicio de atención a la dependencia que es el SAD, uh -huh. la sanidad y los servicios sociales, es decir, y luego hay unas conclusiones que es de sí. todo esto. ¿Qué hace este libro? Este libro plasma una realidad. Aquí en Cantabria, por centrarnos un poquitín y porque seguramente que a los oyentes les va les va a interesar más que no a nivel estatal, porque a nivel estatal, a ver, no es que sea unos datos que nos que, que nos pongan a nosotros en donde estamos ahora, sino que nosotros en, en donde estamos ahora tenemos unas cosas distintas a, a los demás. Que nos hacen ser mejores o peores. Jorge? En algunos casos somos mejores o estamos por encima de la media. No digo mejores, uh -huh. porque la excelencia creo que conseguirlo a un colectivo que creo que no está denostado, pero sí está olvidado. ¿Por qué, digo ¿Por qué digo que no está denostado y olvidado? No está denostado porque vosotros que sois jóvenes, algunos que tenéis hijos, somos muy buenos para cuidar a pequeños, pero somos muy malos para estar en casa. Sí, el concepto falso de que ya son una carga, ya no eso aportan es, nada eso es. y, y son improductivos. ¿no? Por, por ponernos un poco en contexto, y nos salimos un poco de aquí, pero yo creo que es interesante. Hace 40 años. Nosotros eh, teníamos eh, una, una demografía o, o la, la, la edad de las personas mayores en 40 años ha subido, digamos, un 20 y algo por ciento, un 14 por ciento, una cosa así. Sin embargo, la natalidad ha sufrido un deterioro del 2 por ciento. Claro, el baby boom que hubo, que hubo en los años 60 y 70, eso se va a acabar ahora. Porque son personas que se van a jubilar en el treinta y tantos, treinta y dos o treinta y tres, y se va a acabar, y ahí vais vosotros, vosotras, y os vais a encontrar con un panorama que no nos vamos a encontrar nosotros. Pero sí es cierto que nosotros necesitamos, sobre todo, no ahora cuando tienes sesenta y algo años que en algunos casos sí, sino cuando llegas a una edad preocupante de setenta y tantos, ochenta, ochenta y dos años, porque vivimos cada vez más. Sí, la calidad de vida ha aumentado para lo bueno y para lo malo. Pero a la vez que vivimos necesitamos más cuidados. ¿Y no estamos dispuestos a darlos? Es la lectura que me estás dejando es. Entonces, de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos residencias, tenemos el servicio de atención a la dependencia, tenemos los servicios sociales como es la teleasistencia, como puede ser la, la ayuda a comida a domicilio, puede ser un montón de cosas. Pero, Pero ¿qué es lo que en realidad tenemos que.? O, o, si eso está, ¿cómo lo hacemos funcionar en excelencia para que nuestros mayores que es un pellizco del producto Interior bruto de esta región. Uh -huh. Cuidadito porque hay 144.000 personas mayores de 65 años, 64 65 años. Ya es un pellizco. Sí, pero esto como siempre, José Antonio, es cuestión de recursos, de prioridades. Bien. ¿Las instituciones públicas que son las que tienen que mover esos recursos están por la labor de dedicar a este sector de la población tanto como lo que necesitan? Pues llevamos observando de hace algunos años que no. ¿Irse se denuncia esa situación? Se denuncia. Mira, nosotros nos hemos reunido en abril, eh, creo, me falla la fecha, que también soy persona mayor, ¿eh? <laughs> Eh, eh, en abril eh, hemos tenido una reunión con Eduardo Urubalcaba porque por fin en esta región que era la única que no tenía uh -huh. el Consejo del Mayor a nivel autonómico. No lo tenía, era la única autonomía que no lo tenía. Que no. Entonces le hemos dicho la necesidad de crear un mapa inspeccionado eh, sobre residencias: qué tipo de residencias Ofrecen. tenemos, qué servicios se dan, Ofrecen. cómo se controlan esos servicios, qué tipo de comida es la que dan. Eh, ¿Qué tipo de entorno tiene? Porque claro, nos tenemos que acercar a que las personas mayores lleguen a un momento en que lo que te decía antes cuando hablábamos de los nietos o de los, uh -huh. o de los hijos, ¿no? Nosotros somos conscientes que vamos a tener que ir a una residencia, o vamos a tener que ir a un centro para no molestar a nuestros hijos, porque vivís otra realidad que no hemos vivido nosotros. Vosotros vais en un Ferrari y nosotros seguimos yendo en un 850. Sí, sí pero hay espacio. Es, eh, hay que cambiar esa mentalidad de molestáis. No, las personas mayores creo que es un está muy mal que se diga en público, en alto. Eh, no, es que mis padres molestan en casa. Necesito buscar una residencia porque le te... no, no nadie pero, molesta claro. porque sí. Pero pero tú date cuenta una cosa que está muy clara que es hace 40 años. Eran los hijos los que cuidaban a los padres en casa y le tenía que sí. cuidarlos porque sí. O sea, era como una especie de cultura que teníamos intrínseca sí. Sí. en un estado de bienestar en Europa. Como el que, en un estado europeo como el que tenemos, un estado de bienestar europeo como el que tenemos, eso ya no existe. Uh -huh. Vosotros tenéis otros no, horizontes en, en, en la cabeza. Vuestros hijos, vuestras hijas, van a tener otro horizonte. Nosotros somos del los que hemos concebido la digitalización de, de la vida, pero desde la analogía. Es decir, nosotros venimos de, muy de un bolígrafo y un papel. Uh -huh. Y ahora todo funciona con un aparatito así de 7 o de 6 pulgadas, donde le das a mi madre hace poco, le he tenido, hace poco, le hemos tenido que enseñar a los tres hijos cómo funciona un, un smartphone. ¿Para qué? Para que se pueda conectar con nosotros. Ya estamos, está, está con nosotros y tal, pero... ¿Pero por qué? Porque no cabe otra. Podemos decir, José Antonio, que se trata eh, de sobrevivir en esta época que, de la vida que nos toca hay muchas afrontar? Hay muchas personas mayores de, sesen, de 70 años, voy a poner ese contexto, de 70, 70 y algo años, que sobreviven. La digitalización, en las, bueno, lo vimos hace, hace cuatro o cinco años, la digitalización de las administraciones, la digitalización de los servicios privados, como pueden ser los bancos, pueden ser... O sea, todo esto a las personas mayores las causa estrés, estrés, ansiedad. ¿Estrés, ansiedad? Que eso llevado a la soledad no deseada, porque hay muchas personas que son no monoparentales, personas que son viudas, son viudos, que viven en sus casas. Y no te digo ahora qué que, que sucede. Sus hijos, no cuento casos, ¿eh? uh -huh. sus hijos dicen que para qué va a estar en su casa sola. Mejor que se vea en la residencia y ese bien acompañada. de quién es. Uh -huh. Es decir, Por eso, es... cuidadito, esa persona es igual no quiere estar sola. Igual necesita que la acompañen, igual necesita estar en círculos, en centros, en donde se le... Eh, se le añadan espacios para que no se sienta sola, ¿vale? Pisos tutelados, es decir, que las residencias tengan apartados o sitios donde la gente se pueda expresar social, política, religiosamente, es decir, lo que quieran, pero que se sientan como en casa, uh -huh. aunque no sea su casa, que se sientan como en casa. Es muy difícil, pero, lo, lo has dicho antes, es dinero, cierto, pero es que nosotros somos carreteras, nosotros no somos piezas de coche. Y estamos hablando de una herramienta, el, este observatorio que promovéis en el sindicato. Todos los años, todos los años hacemos esta radiografía, por decirlo de alguna manera. No vamos a dar datos aquí porque datos son sí. fríos. Pero, pero sí, digamos que ponemos en, en, encima de la mesa un problema que si no lo atajamos de raíz se va a convertir en un doble problema, ya no para la familia, que ya lo es en un para momento dado. Eso es, para las instituciones. Nos podemos convertir. Aquí en Cantabria somos el 24%. Uh -huh. De aquí a 10 años vamos a andar cerca del 30 o 33%. El 33% de la población mayor jubilada con una renta buena, las cuenta que la renta aquí en Cantabria está por encima de la media. Las personas que se jubilan, jubiladas de su, de su trabajo y, y tal. So, es sobre 1.511 euros o 12 euros. Es decir, uh -huh. Y la media está sobre 1.300 y pico euros. Uh -huh. Para una persona solo, cuidado. Y luego, claro, vosotros trabajáis los dos. La cultura del trabajo en casa hace 40 años, eso es. Y, y ahora que toca, pones esto encima de la mesa, eh, no es lo mismo afrontar este problema en los núcleos urbanos que esa situación de vulnerabilidad que eh, creo que se multiplica por mucho si nos vamos a las áreas rurales, a claro. nuestros pueblos donde la filosofía de vida ha sido que la mujer ha cargado muchas veces con todo el peso. ¿Llegáis a, a que ese tipo de perfil de mujer. Se interese por una herramienta como es el observatorio. Como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. <laughs> Entonces, mira, la mujer que ha empezado a respirar uh -huh. hace 40 años, poco a poco, poco a poco, que ha empezado a respirar hace 40 años, y bueno, estamos en televisión, pero va a decirlo, se ha comido un marrón los últimos 90 años terribles. Okay. Es decir, la que cuidaba a los hijos, la que cuidaba a su marido. Y cuando moría su, la, su madre o su, sue, o, o su suegro y se quedaban con la viudedad de uno de los dos, también los cuida uh -huh. Sois más longevas que nosotros, por lo tanto, peor todavía. Porque más años os habéis comido ese marrón. Entonces, eso ha cambiado, o está cambiando, o quiero pensar que esté cambiando. Pero a esto se le añade otra circunstancia, que es la brecha económica. Vosotras habéis accedido al mundo laboral hace cuatro días, como quien dice. Para tener unos salarios dignos allá en donde estéis. Pero seguís siendo, seguís siendo las que tenéis los trabajos más precarios, cuidando a las personas mayores en residencias, servicios de atención a la dependencia, eh, todo lo que te puedas, asimilar, servicios de limpieza. ¿Por qué eso es de mujer? Eso, esperemos que todas estas cosas, en el observatorio que se creará, creo que es en septiembre o octubre, y tablo así de memoria, ¿eh? uh -huh. creo que en eso quedamos la última reunión, que por, por, por esa fecha se iba a promover o a crear. Lo vamos a poner encima de la mesa. Sabemos que es dinero, sí, 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 no hay, no hay ninguna duda. Y de hecho, creo que la consejera de Servicios Sociales lo dijo hace poco. Dice: Tenemos un problema que tenemos que hacer frente y que el gobierno nacional también tiene que hacer frente. ¿Cómo? Hay un, hay un acuerdo. Marco. Ya te lo pasaré. Un acuerdo interterritorial que se hizo en julio del 2022 sobre el servicio de atención a la dependencia. Ahí te explica cómo debería ser el entorno de una persona con problemas o sin problemas que esté sola o solo para poder vivir el resto de su vida, uh -huh. los últimos años de su vida. Y como observatorio, eh, hemos visto que lleva como apellido eh, para un envejecimiento activo. Correcto. Eh, ¿Qué pautas? Eh, El heradismo. Eh, qué mal. Como qué palabra esa. Qué palabra esa que ha venido en nuestras vidas hace cuatro días. Y, y que es. muy poca gente sabe lo que es y, es, es y lo que supone. Eso es. Es casi como un castigo para nosotros. Es decir, no servimos nada más que para cuidar nietos, para ayudar a la economía de nuestros hijos y poquito más y cuando ya no servimos para eso porque no tenemos capacidad física o mental si es mental no te vas a enterar uh -huh. por desgracia pero si es física y vas viendo cómo se deteriora la relación de tu familia contigo qué hace esa gente aunque esté rodeada es otra parte de la soledad no deseada aunque esté rodeada de es su familia uh -huh. hay algún anuncio por ahí la abuela que, que llama uh -huh. por teléfono dice que se está muriendo y aparecen todos y en ese, en ese marco de las jornadas que habéis celebrado recientemente, uh -huh. a, la, a las que han acudido, pues eh, entiendo, mucha gente mayor, eh, ¿les ves en tu posición como gente proactiva por cambiar estas cosas mucho, que estamos denunciando? Mucho. Nuestra federación, eh, yo te puedo decir que al día estamos activos, pues desde 83 años. Yo que tengo 65 y dos meses, lo llevo no como una condenada, pero... Entonces, en esa pauta nos movemos todas las personas que estamos en, en la federación, es decir, que es un abanico amplio, algo que refleja la sociedad, seis mujeres, eh, nueve hombres, algo que refleja la sociedad, refleja un poquitín lo que... La distribución de eso. cualquier otra rama. En, en abril se aprobaba una ley eh, que busca precisamente compensar y paliar la brecha digital, que es otro de los campos en los que eh, hay una asignatura pendiente para las personas mayores. En el observatorio no sé si hay algún tipo de formación eh, para guiarles un poquitín y que esa ansiedad que pueden sufrir, eh, pues merme. Sí, sí, sí lo hay, sí. Además, hay una especie de talleres y de. Nosotros quisimos hacer uno, bueno, hicimos uno, eh, allí en el sindicato, un experimento a ver cómo resultaba entre el colectivo joven y nosotros, es decir, nuestra Secretaría de la Juventud y, y, y nosotros. Los Hablando de. Hablando un poquitín de la ayuda que necesitan a veces los jóvenes, de la experiencia de los mayores, del mal llamado eradismo, sí, de la experiencia de los mayores para que no cometa ciertos errores, y ellos que están en el mundo digital, lo que nos pueden aportar para entrar en una institución, apretar una tecla, no tengas miedo, que apretar no te va a pasar nada, uh -huh. tienes que saber cuál apretar, o mejor dicho, tienes que saber qué no tienes que hacer, que es más fácil. Uh -huh. Yo te he puesto el ejemplo de mi madre, es un ejemplo que nosotros somos tres hermanos, he puesto el ejemplo de mi madre, hemos comprado un smartphone de hace dos años, o sea, con 83 años ha empezado mi madre, con 83, 84 casi, ha empezado mi madre a aprender o sea que se puede. Se puede. Tiene que haber connotaciones, evidentemente. Y ayuda. Y ayuda. Siempre. Se va a meter la pata si sí, la metemos nosotros, ¿eh? Constantemente. Yo la meto... Lo que pasa es que, hombre, procuras en ciertos sitios no entrar. Entre las reformas pactadas en los últimos años ha sido fundamental la revalorización hablabas antes de las pensiones, pero podríamos afirmar que se han sentado los mimbres para que haya recursos suficientes en Cantabria para que estas personas no tengan que salir, que la seguimos viendo, salir a la calle para denunciar una situación que ellos consideran injusta. Mira, soy un poco no un friki de los números, pero, pero sí me gusta saber. Antes se, se subían las pensiones de acuerdo al IPC que daba en noviembre. Las pensiones se realizan de noviembre a noviembre, ¿vale? De cada año. Entonces, ese IPC que era en noviembre era un tanto engañoso, por decirlo de alguna manera. A veces te beneficiaba, a veces no. Imagínate que la media de las pensiones, como ha pasado en estos, en estos dos años. Pues hemos consumido casi el 8 y medio y el 3 y el 3 y algo, el 3, casi un, 13, un 12% en dos años. Hacía, bueno, nunca se ha hecho esto. Nunca. ¿Esto ha paliado el índice de precios al consumo? O sea, ha paliado la, la subida. No. ¿Ha ayudado? Sí. Porque si hubiera sido un 0,25 o un 0, hubiéramos tenido un problema. Porque acabas de decir okay. antes, las pensiones. Por mucho que diga mucha gente, sí, las es. pensiones son. No es que son, y además hay que procurar que estén como, si, como, como las tenemos ahora. Una pensión. Tú date cuenta que en las, que en las pensiones, aparte de esto, se pagan otras cosas. Otras, otras pensiones. Porque tenemos un estado garantista, un estado de bienestar, en donde no podemos dejar a ningún ciudadano y ciudadana tirado en la calle. Por favor. Entonces, hay pensiones no contributivas, hay pensiones contributivas, sobre todo vosotras, las mujeres, las que más no llegáis al mínimo y se complementa al mínimo. Uh -huh. Se ha aprobado también, se, ha aprobado, se aprobó la ley en el 2016 del complemento de maternidad, que luego también lo cobraban los hombres, que luego se cambió la ley en el 21. Se ha aprobado, bueno, hace poco ahora han sido las mutualidades, otro complemento uh -huh. que hay que decir, que esto ha venido a ayudar un poco a paliar. Uh -huh. Y sobre todo a la gente mayor. Porque la gente joven eso no lo va a ver, las mutualidades. Y va a ser muy difícil que los hombres cobremos con la nueva ley. El maltrato a las personas mayores es un problema del que se habla poco o nada. Y muchas veces... El... Y no es físico. Eso es, no solamente maltrato físico, psicológico, eh, pero se, está viendo, se están viendo casos, José Antonio, de que no sé si la responsabilidad es de los poderes públicos o de nosotros como sociedad, porque las instituciones se están viendo abocadas a que el cuidado de estas personas mayores se traslade a las familias. Al final, eh, una persona mayor que sufre un maltrato por parte de un familiar directo, un Hijo, una hermana que le cuida, Ese, esa persona mayor nunca va a ir a denunciar porque o, obviamente pues, le unen sí, lazos, eso es. Eh, ¿Hay herramientas para poder atajar este problema que cada vez se da más? ¿Herramientas? No, es, es complicado. A ver, ¿se puede hacer? Sí. ¿Dónde? Pues como todo, eh, proximidad, la. la eso es, tú tienes unos vecinos o tienes un agente que ves que se ha deteriorado, que tiene setenta y tantos años, que los hijos no... o que... ya no los hijos, que le ves que se deteriora, que le ves que está cada vez peor, que le ves que... Bueno, algo tendremos que hacer para poner la voz de alarma en ese sentido. Y luego buscar las cosas de por qué está así. A lo mejor tiene principios de Alzheimer y no se está enterando de lo que hace. A lo mejor es una persona que psicológicamente, lo acabas de decir, está destrozada porque tiene hijos o hijas o hermanos o familiares, lo que sea, no siempre todo recae sobre los hijos y las hijas. Hay un entorno, hay un entorno que, que hay puede... Que estudiar. Eso es, que hay que estudiar. ¿Las instituciones lo pueden hacer? Sí, para eso están los servicios sociales. Vas a ellos y le dices, oye, hay un problema en tal sitio. Lo mismo que se denuncian otras cosas, también uh -huh. se puede denunciar esto. Los hijos no van a denunciarlo, ni los ni, ni, ni los hermanos, ni nadie, eso no van a denunciarlo, uh -huh. evidentemente, ni él tampoco, por lo que acabas de decir. Hay lazos que están por uh -huh. encima de las leyes. ¿Marginación o sobreprotección? ¿Cuál de estas realidades dirías a tu juicio que es más peligrosa para el colectivo de las personas mayores? ¿Que sean marginados o que sean en exceso contemplados? Vaya, es que me has puesto los dos extremos de las... Es que vaya preguntita. El término medio. Vaya preguntita, vaya preguntita. A ver, marginados. Si tú estás bien, lo puedes paliar en ciertos aspectos, la marginación. Pues lo puedes claro. paliar. Si estás bien, si físicamente y, ¿Tienes, eh, y me, mentalmente estás bien. Si tú te vales por ti mismo tal, bueno, puedes llevarlo. Y tienes un carácter y tal, puedes llevarlo. ¿Cuántas son estas personas? No tengo ni idea de las estadísticas. ¿Cuántas son estas personas? Lo otro, yo creo que es peor. La sobreprotección. Yo creo que es peor. ¿Por qué? Porque cuando estés solo o sola, ¿qué haces? No... Sí, te quedas sin colchón que te sostenga. Yo creo que es peor, porque al final dependes de. Tú a un niño pequeño o una niña pequeña, tú la tienes en casa, la sobreproteges de todo, y cuando va teniendo determinada edad, vas Tiene teniendo otros problemas pobreza. que a lo mejor. Con tu estrés de vida y tu tal, ¿sabes? Dices, eh, ¿y esto por qué me sale aquí? El fenómeno, eh, José Antonio, de la eh, el soledad no deseada. El, ese fenómeno que no se llega a decir, me siento solo. ¿Cómo conseguís sacar eh, esa sensación por parte de los mayores y que sean conscientes de que están en una espiral? Por lo que hemos comentado hace, hace nada, es decir, entre la sobreprotección ¿vale? o la marginación, es decir, eh, tú puedes estar rodeado de tu familia y estar solo, o sola, Sentirte. tú puedes estar solo o sola, y ser la persona más feliz de la vida. Es decir, ¿cómo compaginamos estas estas cosas? Bueno, pues si yo estoy en mi piso o en mi casa, estoy sola porque o solo, porque mis hijos no me no se acuerdan de mí, porque tal, yo necesito algo, eh, me voy dejando poco a poco o caigo en depresión o caigo en no sé qué, y esto lo pongo en manos de los servicios sociales, pues le eché. Igual tenemos un problema y que hay que ir atajando, pero claro, es muy difícil saberlo, no, no, no vamos casa por casa haciendo estas cosas, este, pero existe, uh -huh. existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? En los sitios en donde la gente quiera sentirse arropada, tiene que ser sitios que estén lo más parecido, todo el, el acuerdo territorial este de 2022, lo dice, tiene que ser más o menos de acuerdo a cómo tú vives o cómo te gustaría estar, por eso los centros no pueden ser jaulas. Ah, bueno. No pueden ser habitaciones de cinco metros cuadrados. Que tú entres, salgas, desayunes, comas, cenas, vuelvas otra vez a tu jaula, vuelvas a ver la televisión, tiene que haber sitios de naturaleza, tiene que haber sitios. ¿Es dinero? sí, sí, yo, yo estoy convencido que es mucho dinero. Sí, sí. Yo no, no no me voy a apartar, eso me dura la conversación medio segundo. ¿Es necesario? Esa es la pregunta. Y supongo que esa pregunta hay que hacérsela a hay quien hay que hacérsela. Nosotros aportamos un dinero ahí. ¿eh? Y luego abro un melón, pero para quien le corresponda. Abro el melón. Nosotros tenemos en Cantabria casi el 73% de, de toda la dependencia es concertada. Es decir, no, no, no se hacen sitios públicos. Es donde yo pago también, ¿eh? Que aquí nadie se piensa, no, no, es que queremos, no, 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 no. También pago. Yo tengo una pensión y yo me voy a un sitio de estos y pago. Si el sitio me vale 2.200, yo voy a poner a lo mejor 1.300 o 1.400, el resto lo pone la comunidad autónoma. Esa es una parte. ¿Eso lo podemos seguir haciendo? ¿Público lo podemos seguir haciendo concertado? Yo... A mí no me gusta lo concertado, porque al final son empresas para ganar dinero. La gente que nos cuida tiene que estar bien pagada de acuerdo a lo que hace. Ahí lanzo. Otro. Ahí lanzo un. Sí. O envío una lanza para que alguien ponga pie en pared y entienda no que, que esto, de cara al futuro, puede ser un centro de empleo impresionante, pero un centro de empleo físico. Es decir, y no de mujeres. En donde podemos dejar la espalda, y no se trata de eso. Se trata de llegar en las mejores condiciones, quien nos cuida, económicas, físicas y mentales, para que nos pueda echar una mano. Porque si el que te cuida va a estar cabreado y tú vas a estar jorobado, pues mírate qué bomba relojería aparece ahí. Uh -huh. Pues José Antonio, nos hemos quedado sin tiempo. Este es el diagnóstico que tenéis que manejáis en el sindicato Comisiones Obreras, pero entiendo que hay muchas patas que tienen que aportar a este melón y que los objetivos y los retos son muchos. ¿Crees que en esa fecha que has puesto encima de la mesa para la creación de ese Consejo del Mayor de los próximos meses, se pueden atajar muchos de estos retos que hemos abordado hoy? No sé si atajar en, en, en su totalidad, pero sí, lo que necesitamos es plasmar un mapa de la situación real y ver, Termómetro. claro, primero saber hacer un diagnóstico, ¿cómo, ¿cómo tenemos? Aquí tenemos diez mil y pico habitaciones entre gente que está en 64, me parece que son los 65 centros residenciales. En esos centros residenciales, ¿cómo están? cómo come la gente cómo vive la gente qué actividades tiene que todo eso lo sabemos no no son pues que... centros privados yo lo, yo lo entiendo no lo pero, pero si queremos ayudarlos a mejorar si queremos poner recursos para que tengan un entorno más saludable debemos saber cómo están. No. Uh -huh. ese es el objetivo es. encima es un órgano no vinculante es decir claro evidentemente no, es consultivo eso es. Pero que lo que creo, dice no, no, no. también advertos no tenemos nada que hacer ya nosotros ya no tenemos ninguna actividad laboral que hacer es decir eh, ya bien. no hay muchas obras tampoco o sea nos queda nos nos queda el, el reivindicar todas estas historias con todo el tiempo del mundo Muchísimas gracias a vosotros. José Antonio. A vosotros. Y a todos ustedes, Este ha sido el, la herramienta que hemos querido acercarles esta noche en Cantabria de cerca. Volvemos en un nuevo espacio el próximo jueves aquí en Popular Televisión Cantabria. Hasta entonces.